es externadista, somos de la misma universidad. Una universidad que desde hace un siglo, exactamente no tengo la cifra exacta de su... A mí me tocó la conmemoración del 90 aniversario, siendo estudiante. Y esa universidad se ha distinguido desde su inicio por encender los principios de la democracia en Colombia. Liberales desde la perspectiva ideológica, derechos del individuo, democráticos indudablemente, hoy con una profundización en los derechos sociales y colectivos, y ahora, y sobre todo a partir del día de hoy, con el final de la COP28, los derechos de la naturaleza, que es un escenario nuevo que se abre en el campo jurídico con algunos antecedentes muy importantes en el mundo, en Colombia también, pero que cada vez tendrá mucho más peso en la medida que hemos reconocido que la existencia humana depende de la existencia de la naturaleza. Una creencia un tanto religiosa alrededor de la tecnología, que la sacraliza como si en la tecnología se pudieran encontrar los milagros que solucionarían los problemas de la humanidad, y que la sobrevalora en el sentido de que deja de ser un medio simple y pasa a ser casi un fin en sí mismo. La tecnología no puede resolver el problema de la crisis climática. La tecnología la que lo produjo. Para ser más exactos, es una forma de producir histórica dentro de la civilización humana que produce un efecto de cambio químico en la atmósfera que está poniendo en peligro la existencia humana. Estos temas no se discutían propiamente al inicio de la Universidad Externado de Colombia. No eran parte, digamos, de las discusiones y los debates públicos que en aquel entonces se daban. Estábamos ante la Constitución del 86, autoritaria, represiva, centralista, y se levantaban corrientes críticas liberales en ese momento para defender el principio democrático. Ese principio democrático realmente no se pudo sostener sino en la Constitución del 91. Casi un siglo después, más de un siglo después de la Constitución del 86, se decretó la derogatoria de esa Constitución. Y se abrió un escenario balbuceante, en mi opinión, para que se pudiera construir en Colombia un proyecto democrático. Balbuceante porque no se acababa de derogar la Constitución del 86 y decretar la Constitución del 91, y comenzó una de las peores fases de la violencia en Colombia. La década de los 90, el ascenso nacional del paramilitarismo, la cofradía entre paramilitarismo y Estado, que la JEP ahora ha logrado evidenciar judicialmente, nos correspondió casi que precursoramente hacer los debates políticos en el Congreso de la República hace unos años sobre ese mismo tema, cómo secciones del Estado prohijaban el crimen, se convertían en asociaciones criminales, no solamente dentro de la sociedad, sino dentro del Estado mismo, para producir un fenómeno muy similar al genocidio. Las cifras que dicta la Comisión de la Verdad, dependiendo de qué fecha se coloca como inicio, hablan de 700.000 muertos. Si los ponemos en este siglo, de 200.000. Y esas cifras son tan inmensas que perfectamente se puede comenzar a hablar de un genocidio. Si hay 20.000 muertos en Palestina en este momento bombardeados por un Estado, y hablamos de genocidio, ¿qué podríamos decir de Colombia? Donde esos muertos, aunque no son directamente bombardeados por el Estado, algunos sí lo fueron, lo que se ha establecido en la verdad judicial
y en la verdad histórica es que están allí en fosas comunes, se han descubierto y fueron asesinados con ayuda por omisión o por acción del Estado. Y este tema a mí me parece importante ahora, porque en general lo que pone de presente es cómo a través de los años se ha construido una especie de régimen de impunidad que empieza a desmontarse a partir sobre todo del acuerdo de paz de Santos con las FARC. Un régimen que oculta la verdad, que se construyó a través de los años para que la verdad se silenciara y para que no hubiera entonces justicia. En los peores crímenes que han acontecido en la historia de Colombia contemporánea. El papel de la JEP, cuyo presidente aquí está, ha sido muy importante en empezar a dilucidar esa verdad. Procesos penales muy importantes, también de manera balbuceante, la han mostrado, la han anunciado. Pero si uno le preguntase a la ciudadanía en las múltiples encuestas que se hacen, ¿qué piensa de la justicia? Tenemos unos resultados que no son los mejores. Y no se ve la justicia en los aspectos administrativos, en los aspectos civiles, comerciales, etc. El núcleo del problema la ciudadanía lo está viendo en lo penal. Es la impunidad en lo penal. En forma generalizada, pero sobre todo en estos que son los crímenes que históricamente han sido los más graves sobre la sociedad colombiana. Y yo creo que ahí tenemos que actuar. Si el pasado fue un proceso de ocultamiento de la verdad, una reforma a la justicia, con las experiencias que hoy ya tenemos, debería ser el de colocar la verdad como el eje central de la justicia, en mi opinión. Aquí hay un debate por dar, que tendrá que ser del Congreso, pero que antes debe ser de la sociedad. ¿Cómo la verdad puede ser un eje estructurante en la justicia? ¿Cómo de la verdad se puede colegir la restauración de la víctima? ¿Cómo restaurar la víctima entonces se puede convertir también en un eje central de una reforma a la justicia? ¿Qué es lo que hemos hecho en estos 20 años? Y hemos, porque yo he sido parlamentario prácticamente en ese periodo y testigo y protagonista de debates en el Congreso alrededor de múltiples reformas a la justicia que se han presentado, todas prácticamente fracasadas. El debate en el Congreso por diferentes gobiernos se llevó a discutir el tema de la cúpula y el manejo de los recursos en el Poder Judicial. Y fracasó por ello, porque no era más sino un debate sobre el poder, sobre quién maneja la justicia, con pretensiones políticas, indudablemente. Eran fuerzas políticas pretendiendo darle un manejo a la justicia. Y dadas las circunstancias electorales del país en este siglo, para ponerle una marca profundamente conservadora. Y no me refiero al partido político, sino a la mentalidad y la ideología. Esa reforma, esa realidad de la justicia en estos 20 años, pues terminó hacia lo que popularmente se conoce como punitivismo. Los proyectos de ley que rápidamente eran votados y con mayorías aplastantes y aplaudidos en la prensa y por la opinión pública, siempre consistían en elevar las penas, en quitar beneficios jurídicos, en quitar la posibilidad incluso de la negociación. Ahora se está discutiendo un proyecto de ley de ese mismo estilo en el Congreso de la República. Pero al cabo de 20 años de estar repitiendo el mismo método de creer que la justicia es básicamente una venganza y por tanto ampliar los plazos, ampliar las condenas, ampliar en el tipo de delitos
los años de condena y de privación de libertad de una persona, una venganza de la sociedad por haber cometido un delito una persona. La justicia como venganza no nos ha traído más que el ocultamiento de la verdad. No nos ha traído más que una gran ineficacia. No nos ha traído más que la impunidad, que en diversas formas de medición siempre es alta. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo sería la reforma? Si la reforma no debe ser punitivista, es decir, si dejamos de concebir la justicia como una venganza y más bien la articulamos alrededor de una justicia para la verdad y la restauración de la víctima, creo que nos iría mejor. La verdad la tiene el delincuente y los medios probatorios. Si solo quedan los medios probatorios, la eficiencia de la justicia disminuye, porque depende de ello, de conseguir las pruebas. Pero si se basase también en la verdad del delincuente, en la confesión, tendríamos muchísima más eficacia. Para que el delincuente confiese, tiene que haber una negociación en la justicia entre el poder judicial y el delincuente. Si eso se permite empoderar a través de la ley, de la reforma, podríamos disminuir los niveles de impunidad en Colombia. Podríamos lograr una justicia mucho más popular en el sentido del apoyo ciudadano. Podríamos lograr verdad en el pequeño caso y en los grandes casos. Y podríamos lograr, a partir de la verdad, restauración de las víctimas. Yo creo que ese debe ser el espíritu de una reforma a la justicia, que hemos discutido con algunos de ustedes en diversas oportunidades alrededor de temas generales, pero que hay que volver artículos, hay que volverlo un proyecto de ley, hay que darle la solidez para presentarlo al Congreso de la República y discutir allí con el Congreso su aprobación. Yo los invito a iniciar ese proceso. De esto hemos hablado hace meses, pero nos hemos retardado, porque el Congreso está en una dinámica que tiene que ver con las reformas sociales, bastante lenta, pero que hay que apresurar el paso. Para el año entrante, y es la tarea que les propongo a ustedes, presentar de una manera concertada un proyecto de reforma a la justicia basado en que logremos verdad y restauración de las víctimas. Incluso en el tema de la verdad, y esta es una experiencia que tuve como parlamentario cuando inicié los debates sobre el paramilitarismo, allí me entrevisté con un sacerdote que se llama Javier Giraldo, que tenía una larga experiencia de denuncias y de investigación, y en la conversación con él me narraba que la manera como se había construido la impunidad en Colombia en los grandes crímenes contra los derechos humanos en el país era a partir de una fragmentación de los procesos. Se fragmentaban de tal manera que lo que es una masacre se volvían homicidios individuales, por ejemplo. Y entonces había 10 procesos distintos en diversas dependencias investigando lo mismo. Pero en cada uno de esos procesos, entonces, si acaso aparecía un testigo o no aparecía ninguno, ese testigo usualmente era asesinado. Él decía, el padre Giraldo, que si se aglutinaban los procesos, se acumulaban, podía aparecer la verdad judicial. Porque aparecían entonces varios testigos testimoniando unos hechos. Generalmente aparecían los causantes de la masacre, porque era de masacres que se investigaba, y se podía llegar a eliminar la impunidad. Yo practiqué eso no desde el punto de vista judicial, sino político. Mis debates consistieron en recoger procesos archivados por la fiscalía, por la justicia en general, reunirlos
en los de una región determinada, Sucre, por ejemplo. Y efectivamente, cuando uno leía todos los procesos, aparecía una verdad. Verdad que se volvió política porque la presenté como debates en varias regiones del país. Hice ese tipo de investigación, Cúcuta, Sucre, las universidades públicas y otros. Pero a partir de allí inició un proceso, la Corte Suprema de Justicia del entonces, que determinó ya judicialmente las primeras condenas contra senadores que estaban incursos en paramilitarismo. Yo descubrí que acumular y no fragmentar era un método para encontrar la verdad. Y entonces, ahora que hablamos de una reforma a la justicia alrededor de la verdad, me permitiría sugerir que la verdad no puede ser fragmentada. Nosotros tenemos, por diversas circunstancias de los últimos años, en relación a la violencia en Colombia, al conflicto, como queramos llamarlo, una fragmentación de la verdad. Los paramilitares acuden a Justicia y Paz. Los guerrilleros FARC y militares acuden a la JEP. Los terceros, que son los verdaderos causantes de la violencia, por una sentencia de la Corte Constitucional, quedan en la Fiscalía. Y entonces un mismo hecho se fragmenta a partir de los sujetos, de los actores en el proceso. Si allí participó el paramilitarismo, va a la JEP. Si participaron los militares, va a la JEP. Si participaron paramilitares, van a Justicia y Paz. Si participaron los que ordenaron, civiles de corbata muchas veces, van a la Fiscalía. Y la verdad no se establece integralmente. Yo creo que son, no lo veo de una, que fue de una manera predeterminada, aunque hay actores de la violencia que logran construir impunidad a partir de las decisiones que el Estado mismo va tomando. Pero los hechos han fragmentado la verdad en Colombia. La confesión Mancuso reciente que vi por prensa lo muestra. Hubo que construir la tesis de la bisagra para que Mancuso declarase ante la JEP. Y se hizo. Pero hubo que construir un concepto que permitiese que Mancuso fuese a la JEP. Si ese concepto no se hubiera construido, Mancuso no iría a la JEP. Tendría que ir a Justicia y Paz. Y entonces esa verdad, entre comillas, porque hay que establecerla ya judicialmente, es la tarea de la JEP. No la tendríamos. No la tendríamos. Entonces, me parece que una parte de la reforma alrededor de la verdad como eje fundamental de la justicia implica que la verdad no se fragmente, sobre todo en los principales crímenes que se han cometido en Colombia. Tema que dejo en discusión, obviamente, porque estos temas deben ser debatidos por las personas protagonistas del proceso judicial a profundidad. Lo menciono porque veo allí un grave problema. Y lo veo porque no se va a implementar el acuerdo de paz con las FARC. Realmente se va a incumplir ese tratado, porque es un tratado más que un acuerdo, porque no somos capaces de construir un régimen de verdad. No somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente, y no somos capaces de repartir la tierra. El acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad. En los tres tenemos problemas de implementación. Tierra, por razones históricas, los tenedores de la tierra no la sueltan. Los tenedores de la tierra tienen poder político y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra. Territorio, porque ha sido el fracaso histórico del Estado. El Estado no ha sido capaz de transformar el territorio. Y la verdad es el tema que estamos discutiendo aquí. Si se fragmenta la verdad, no habrá verdad. Y por tanto, el proceso judicial debe restablecer la unidad integral de la verdad. Y la verdad debe ser el eje conductor de el proceso penal.
que es la reforma a la justicia que les propongo. ¿De cara a qué? De cara a resarcir las víctimas. La verdad y el resarcimiento de la víctima van de la mano, como se ha dicho en los últimos años. Y si hay eso, entonces podemos obtener, ya no un tema judicial, sino un tema político-social, la reconciliación, es decir, la paz. Porque la justicia no es para vengarse, la justicia es para establecer la verdad y para restaurar la víctima. La reconciliación es fundamental en Colombia. Y en este tema del conflicto armado de décadas, sí que es importante la reconciliación. Bueno, yo dejo ahí estos temas un poco para abrir debate. Quisiera que se creara la comisión, y le he pedido al ministro de Justicia que la inicie, una comisión, ojalá con personas con mucha experiencia en diversos ámbitos de la justicia, que permita hacer el proyecto de ley y se pueda presentar para el próximo año a comienzos, en marzo, y se inicie un debate sobre la justicia en Colombia en su aspecto penal. Gracias, muy amables.